Bienvenidos a un programa más de Descubriendo Contigo, noticias y recursos en español. Mi nombre es Lupita Montoto de La Movida Radio y hoy mi compañera Julia Arata, estamos ya listos para presentarles información e historias. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, Lupita, y estar nuevamente contigo en este programa y tenemos muchas cosas para comentarles a los residentes de Fitchburg. Así es, y bueno, recordemos nuevamente que continuamos con la celebración del mes de la herencia hispana y lo mencionamos porque, bueno, este programa y este segmento es meramente en español para todos ustedes que nos ven en las diferentes plataformas y canales aquí en Fitchburg TV. Entonces, pues sigamos reconociendo el mes de la herencia hispana y sobre todo, pues ahí en tu ciudad, Julia, donde, bueno, una gran población de latinos precisamente reside en el área de Fitchburg, ¿no? Sí, correctamente. Tenemos muchísimos latinos que participan en las... Y lo que hacen de la ciudad una ciudad mucho más vibrante, entonces queremos continuar reconociéndolos a ellos y por eso estamos haciendo este proyecto, este programa, para darle información a todos nuestros residentes latinos. Así es, y bueno, en el programa anterior que estuvimos con nuestra compañera Norma, también mencionamos y agradecimos a tanto a ti como al alcalde Richardson por haber, recordado que ya llevamos un año de transmisiones con este programa y que, bueno, esto fue nombrado en la Junta del Concilio la semana pasada y, bueno, gracias por otorgarnos un reconocimiento a Norma y a mí y obviamente pues tú eres la que tuvo la iniciativa y la idea, así es que es un mérito de las tres y pues felices de seguir colaborando y traer noticias para todos los residentes. No, sí, es cierto y queremos agradecerte a ti y a Norma porque lo hacen de forma voluntaria y esto lleva mucho trabajo y tiempo y ustedes lo hacen de todo corazón, así que muchísimas gracias. No, encantadas de hacerlo. Y bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con las historias? ¿Qué nos tienes preparados para... Sí, y como, sí, Lupita, y como todo lo que sucede en esta época del año, en el otoño, se hace lo que se llama la descarga de los hidrantes. Entonces, la descarga de estos hidrantes de la ciudad de Fitchburg, los hidrantes son los hidrantes de color rojo que los bomberos usan en caso de incendio, pero todos los años hay que, lo que se dice, hay una descarga, generalmente se los limpia para que el agua fluya. Okay. Y esto se realizará desde el 5 de octubre hasta el viernes 16 de octubre. Pero lo importante de esto es que se realiza primero a la mañana, desde las 8 hasta las 3 de la tarde, y se les recomienda a la gente que no lave ropa durante esa hora porque puede descolorarse, que lo hagan a la noche. Así que ustedes cuando abren sus grifos van a ver que el color del agua cambia un poco, pero no se asusten, es porque se está haciendo la descarga de los hidrantes. Así que... debido a que el enjuague, el agua puede decolorarse temporalmente y la decoloración se puede eliminar abriendo un grifo de agua fría a pleno flujo durante unos minutos. Y lave la ropa por la noche cuando el agua está limpia para evitar dañar la ropa. Así que ya lo saben, desde el 5 de octubre hasta el 16 de octubre. Esto se hace todos los años. Así es, y recuerdo más o menos para esta época, el año pasado, que sí dimos la misma nota, entonces es importante tomarlo en cuenta. Bueno, pues se planee para que no le salga agua sucia, ¿no? En sus tuberías en casa, así es que tómalo en cuenta. Otra de las cosas y de las noticias que damos también, Julia, año con año, es el tema de las vacunas. Sabemos que ahora más que nunca es importantísimo aplicarnos la vacuna del flu o de la influenza. Y bueno, pues muchas de las cosas que hemos notado es que hay personas que aún pues no están muy convencidos de que ayuda, ¿no? Pero yo creo que para qué buscarle, como decimos, mejor hay que aplicarnos la vacuna porque ya es la época en este año donde tenemos que pensar precisamente en la gripa, en la flu invernal y es importante que nos vacunemos este año pues más que nunca. Habrá una clínica drive-thru flu vacuna que será este próximo miércoles 21 de octubre de 9 de la mañana a 11 de la mañana en el Fitchburg Senior Center. Y bueno, ellos están muy felices de asociarse con Fitchburg Family Pharmacy y el Departamento de Bomberos de Fitchburg para ofrecerla. Y bueno, obviamente esto será una experiencia segura y amigable con la vacuna contra la influenza. Para participar, bueno, les vamos a recomendar que completen un formulario muy sencillo de admisión antes de llegar a la clínica y, bueno, la traiga consigo el día de ponerse la vacuna. Puede usted obtener este formulario en la recepción del Senior Center de lunes, martes, jueves o viernes
entre las 9 de la mañana y la 1 y media de la tarde. Lo más importante es que se registre, que se ponga la vacuna del flu. Y bueno, si usted quiere hacer este formulario de admisión en línea, también tenemos un vínculo, un link donde usted puede hacerle clic y en este enlace va a poder llenarla. El link es whatagreatpharmacy.wordpress.com/flu-chats. Pero bueno, no se preocupe que lo vamos a poner aquí en pantalla para que usted lo vea y pueda precisamente registrarse. Y sabes qué, Julia, ahora más que nunca es importantísimo porque hay muchas personas que confunden muchos de los síntomas de la flu normal con los síntomas del coronavirus y no queremos que eso suceda ahora. Si usted no está muy seguro de qué síntomas tiene, lo más recomendable es que acuda a su médico, pero sí queremos promover muchísimo que todos nos apliquemos la vacuna de la flu y yo ya pronto voy a ir, es un piquetito chiquito, no duele, así es que hagámoslo. Sí, no, yo ya me la puse, hará como 3 semanas atrás y fui acá en la ciudad de Fitchburg, también está la farmacia Walgreens. Muy bien. Y uno puede hacerlo ahí y lleva 5 minutos. Y es súper fácil de hacerlo y bueno, y lo hice para, porque generalmente no lo hago, pero lo hice este año porque, digamos, tenemos el COVID, la influenza, entonces doble protección. Es importante, así es. Y bueno, seguimos con más de las historias. ¿Qué nos tienes, Julia? Y una noticia muy importante para todas las personas que viven en el Distrito 1. El Distrito 1 está ubicado en el noroeste de la ciudad, es decir, al oeste de la Seminole Highway, al oeste de la Verona Road y al norte de la PD, casi llegando a la Beltline. Ese distrito, el concilio votó hace un par de semanas mover el lugar de votación, que estaba antes en una de las estaciones de bomberos acá en Marketplace, se mudó al oeste de Verona a lo que va a ser un próximo lugar que se va a llamar Little Charlie o Charlie Restaurant, que es el lugar donde estaba una mueblería conocida que se llamaba A&A Furniture, es el mismo lugar. Ahí va a ser el nuevo lugar para votar en noviembre 3 para todo ese sector. La ciudad está haciendo la promoción, los ciudadanos van a recibir una carta o un postcard para informarles a todos ellos que tienen que cambiar el lugar. Y este lugar es mucho más accesible para esa gente porque generalmente este lugar de votación va a estar en su distrito, muy cerca de donde ellos estaban acostumbrados a votar, y hace 2 años, cuando se cerró la estación de bomberos del oeste de la ciudad, se mudó ese lugar para un lugar más céntrico, pero fue muy incómodo para mucha de la gente que estaba acostumbrada a votar en ese lugar de la ciudad. Entonces el concilio, los alders Maldonado y Krause pusieron una resolución para moverlo de nuevo a ese sector de la ciudad. Así que, para obtener más información sobre la votación, visite la página de la ciudad y busca Voting Election Information y ahí van a encontrar toda la información, pero los ciudadanos de ese distrito van a recibir una notificación por escrito. Así que ya saben, se cambió de nuevo, muy cerquito de donde ellos votaban anteriormente. Así que eso es una muy buena noticia para toda esa zona. Excelente. Y bueno, también, Julia, recordemos que todavía están a tiempo de solicitar su boleta de voto ausente. Esto se vence hasta el próximo 14 de octubre, tienen de plazo. Entonces, si usted quiere recibir su boleta a tiempo y quiere votar por correo o de forma ausente, entonces debe de solicitar su boleta lo antes posible. Y bueno, les vamos a dar información más adelante aquí en el programa. Algo también que, bueno, como todos sabemos, Julia, pues los casos han incrementado del COVID en Wisconsin. Lamentablemente hemos visto en las noticias a nivel nacional que estamos entre los 5 estados del país con más casos del coronavirus. Por algunos días Wisconsin se colocó en el número 2, entonces es bastante alarmante. Hemos visto un incremento de casos muy significativo y por eso queremos seguirles pidiendo a nuestros televidentes que se sigan cuidando y que por favor sigan tomando las recomendaciones y que se hagan la prueba. Si usted considera que ha estado, pues no sé, expuesto o ha estado cerca de alguna persona que tal vez ha tenido el virus o se ha contagiado o tiene ciertos síntomas, entonces es recomendable hacerse la prueba. Y para eso, ahora
en el Alliance Energy Center, que es un sitio donde se realizan, hay varios sitios, pero este principalmente es donde se realizan la mayor de las pruebas. Tiene nuevos horarios que queremos que se tomen en cuenta y que están disponibles para que usted se pueda hacer la prueba. Por ejemplo, están los lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los martes y jueves desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Este horario será a partir del próximo lunes 5 de octubre y bueno, el sitio de prueba estará cerrado los domingos y los lunes. El sitio de prueba estará cerrado, como les digo, este 5 de octubre, porque los lunes obviamente no, ya no van a abrir, pero sí a partir de martes y jueves a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Si usted estaba pensando la próxima semana ir a hacerse la prueba, tome en cuenta que el lunes no va a estar abierto. También miércoles, viernes y sábados de 8 a 4 de la tarde. Les quiero recordar también que es muy importante que se han extendido las fechas hasta cuando este sitio va a estar disponible, que será hasta finales del año, hasta el 30 de diciembre. Aquellos que nos ven y que nunca han ido a la Alliance Energy Center, no saben dónde se encuentra, bueno, muy fácil de localizarlo sobre el Beltline y la Rim Rock, el 1919 Alliance Energy Center Way, aquí en la ciudad de Madison, y realmente es importante que tome en cuenta estos horarios, pero lo mejor de todo es que por favor se haga la prueba y que sigamos las recomendaciones de protegernos y de cuidarnos para no contagiarnos con el COVID-19 ahora que hay tantos contagios. Y es bastante lamentable y alarmante, ¿no, Julia? Sí, sí, yo tuve la oportunidad de ir a hacerme una prueba, era un par de semanas atrás porque pensé que tenía los síntomas y es muy fácil de hacerlo. Fue rapidísimo, te dan los resultados, a mí me lo dieron en un día y es gratuito. Y eso es lo importante, que es gratuito. Uh-huh. ¿Okay? Eso es, qué bueno que lo mencionas, sí, es gratuito y sobre todo también recordarles que, bueno, a lo mejor se lo hizo hace 6 meses o hace uh-huh. 3 meses atrás y ahorita usted tiene síntomas diferentes uh-huh. o tal vez tiene alguna inseguridad, que se lo haga, olvídese de que si duele o que le va a dar miedo, por favor, o solamente un hisopo sí. en la nariz, una muestra de fluido y es todo. Se siente un poquito de molestia, pero sí. es mejor a tener los síntomas, yo creo. Así es que es importantísimo cuidarnos. No, y es súper eficiente. Súper, me sorprendió la eficiencia y súper, uh-huh. Y uno puede hacérselo cuantas veces quiera. Exacto, no hay un límite y es gratis, como mencionas. Y es gratis. Que tenga sí. seguro de salud. Las pruebas del coronavirus son gratis y bueno, tenemos sí. la ventaja. Yo he escuchado, Julia, personas que están afueritas de Madison en otros condados, uh-huh. no tienen ese acceso, no tienen oh. esas oportunidades y tienen que venir hasta Madison precisamente a tomar ventaja de esto, de las pruebas gratis. Así es que si usted vive en el área y nos está escuchando y no se lo ha hecho, hágase la prueba. Lo único que también le quiero informar es que se tienen que preregistrar primero antes de ir en un sitio online, si lo puede hacer, y si no lo hace, cuando usted llega, lo ponen en otra fila y puede llenar los papeles ahí. Así que, de todas las formas es. Así pero es muy, muy eficiente, súper rápido y le dan los resultados. Súper, a mí me sorprendió, me lo dieron en un día. A mí me lo dieron en 24 horas también, así sí, es. Sí. Todo te llega por teléfono, es muy, muy, sí. muy interactivo, muy, muy rápido, muy práctico. Sí. Así que hágase la prueba del COVID, sí. por favor. Y bueno, sigamos poniéndonos la máscara, lavándonos las manos y siguiendo uh-huh. todas estas recomendaciones que son tan importantes para frenar un poco, pues que se sigue expandiendo sí. este virus que está Porque quitando. Porque una de las cosas que he estado leyendo, Lupita, es que el virus ha atacado muchísimo a nuestra comunidad. La comunidad latina es una de las más propensas en tener el COVID por algunos factores de salud, así que es súper importante que nos cuidemos. Pero también porque nuestra comunidad latina realiza muchos de estos trabajos que son esenciales. Exactamente. Entonces, nuestra comunidad debería de quedarse en casa o reposando, tal vez trabajando uh-huh. desde casa. Mas, sin embargo, sí. sabemos que es una gran desventaja y que nuestra comunidad tiene que estar al frente realizando sus sí. trabajos de alto riesgo, de los cuales obviamente pues está un alto propagación del COVID y por eso es la sí. razón en que ha incrementado. Número 2 es que no tenemos todos los seguros de salud o los sistemas de salud apropiados uh-huh. para nuestra comunidad inmigrante. Sí. Y número 3, pues somos también muchas veces familias grandes que convivimos en una misma casa, en un mismo departamento y a veces se propaga. ¿Y qué haces? Sí. Tienes uh-huh. la necesidad a veces de salir a trabajar y proveer para la familia, aunque sabemos la salud es lo más importante. Entonces, sí. para que esto no siga ocurriendo, hay que cuidarnos y protegernos. Sí, así que bueno, muchísimas gracias Lupita por eso. Y lo que te quiero comentar es que, cambiando de tema ahora, es que
va a haber un evento para agradecer a los voluntarios del Verona Road Business Coalition que se llevará a cabo virtualmente el martes 13 de octubre de las 5 a las 6 a través de Zoom. ¿Y por qué es importante? Porque este grupo de voluntarios estuvo trabajando como 6 años desde que el proyecto comenzó con la Verona Road Reconstruction. Hace 6 años duró ese proyecto. Y estuvieron trabajando con los vecinos y especialmente con los dueños de negocios, porque fueron muchos de ellos sufrieron económicamente por no tener acceso a cómo entrar a su negocio y en la construcción. Así que el proyecto se lanzó en el 2004, pero la construcción había empezado mucho antes, ¿ok? Y algunos propietarios de empresas de Fishwood se acercaron para solicitar asistencia a la ciudad y era evidente que este proyecto requería que el personal brinde servicios a la comunidad empresarial o de negocio que necesitaba atención y acción inmediata y por lo tanto se creó este grupo. La ciudad de Fishwood participó con fondos que se le otorgaron a este grupo para ayudar a todos los negocios en el corredor de la Verona Road. Y por eso es muy importante que nosotros queremos el felicitar y expresar nuestro agradecimiento por todo el trabajo y el compromiso y los logros que este grupo logró para la comunidad de negocios y los residentes de la ciudad de Fishport durante esta histórica construcción, porque como ustedes saben que llevó 7 años en construir esa ruta, ¿ok? El proyecto se va a terminar ahora a fines de noviembre y yo que vivo en la ciudad de Fishwood te puedo decir que fue muy, fue un proyecto monumental con muchas, a veces se cerraban las calles, tardábamos muchísimo tiempo cuando se tenía que agarrar la Verona Road, pero está quedando espectacular y ahora lo terminaremos en noviembre, así que queremos celebrar con toda la gente que fue parte de ese grupo de voluntarios, así que es el martes 13 de octubre de 5 a 6 a través de Zoom. Así que muchísimas gracias. Excelente, ¿no? Hemos visto las calles y la infraestructura en el área de Fishwood, increíble, Fishwood y Verona, entonces ha sido pues mucho trabajo y bastante tiempo y pues gracias a quienes han sido pacientes, ¿no? Para poder ver logrado todo este gran proyecto. Y bueno, hablando de proyectos, pues otro más es el nuevo puente sobre McKee Road. El pasado 30 de septiembre fue inaugurado el puente para peatones y ciclistas sobre la Petey Road o McKee Road a la altura de Spokane Road. Y bueno, esta construcción es muy importante y fue financiada en parte con el subsidio del gobierno federal. La ciudad escuchó a los vecinos, a los ciclistas, a todos los peatones y a todas las personas que transitaban esa área sobre los peligros que era cruzar precisamente esta calle de Petey o McKee Road. Y bueno, se decidió tomar cartas en el asunto y ahora pues ya está el proyecto de esta construcción de este nuevo puente sobre McKee Road, lo cual es siempre también pensando en los residentes y escuchando las necesidades de la gente y de los residentes del área. Así es que bien por ustedes también ahí en el concilio que escuchan y que, bueno, ponen manos a la obra, ¿no? Felicidades por este nuevo proyecto. Sí, así que fue muy importante. Yo tuve la oportunidad de votar por este puente, tuve la oportunidad de también ser parte del diseño de la McKee que se está construyendo ahora. Y bueno, y quiero avisarle que esto es parte de la reconstrucción de la McKee Road. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de escuchar a los vecinos porque la verdad que era muy peligroso si uno, tanto para los ciclistas como para las personas que manejan, porque yo te digo, yo he tenido oportunidad de que tenías que frenar porque alguien se te cruzaba. Entonces era algo que en cualquier momento iba a pasar algo feo ahí, entonces la ciudad decidió, hay que hacer un puente. Se quería hacer un túnel, pero no se pudo hacer el túnel, así que se decidió por el puente. Así que está inaugurado, así que se va a manejar con más tranquilidad ahora por esa zona. Excelente, bien por ustedes. Y otra de las cosas que quiero recomendarle a los ciudadanos es que se acerca Halloween, ¿ok? Y ahora la gente está pensando, ¿qué vamos a hacer en Halloween con COVID? ¿Ok? Y bueno, una de las recomendaciones, con Halloween acercándose, la ciudad de Fishwood recomienda a los residentes de la ciudad
que sigan de cerca los consejos del Departamento de Salud Pública del Condado de Dane sobre cómo participar en las actividades de Halloween. Para aquellos que elijan participar en las actividades de Halloween, el horario sugerido de participación es de 5 hasta las 7 de la tarde, el sábado 31 de octubre. Y los hogares que desean distribuir golosinas deben indicar claramente su participación prendiendo la luz del porche o la luz de entrada de la casa. Si las casas no tienen luz, no vaya. Y también van a haber otras medidas que vamos a hablar en el próximo show, Lupita, de cómo hay que dónde hay que dejar las golosinas. Generalmente se va a decir que hay que dejar la fuente con las golosinas fuera, cosa que la gente lo agarre y no tengamos que entregarlo personalmente. Pero en el próximo programa vamos a explicar cómo van a ser los detalles de cómo entregar las golosinas. Así que la ciudad de Fitchburg sigue en pie con las actividades de Halloween, pero hay que tomar las medidas preventivas de cómo se va a hacer este año, y solamente de 5 a 7 de la tarde, el 31 de octubre, que es un sábado. Y bueno, recordemos que estamos hablando específicamente para lo que es el área de la ciudad de Fitchburg. Sabemos sí. que en algunas otras ciudades no se ha dicho aún si se continuará uh-huh. con esta tradición o no. Yo he escuchado algunas versiones donde dicen que definitivamente debería de cancelarse esta tradición precisamente por la situación actual que estamos atravesando, uh-huh. el no tener contacto con cosas que han estado en contacto con otras personas. Uh-huh. Las familias que van a poner sus bolsitas afuera de alguna forma tuvieron que tocar, ¿no? Estos dulces sí. o estas bolsitas. Las personas que van a venir de afuera a obtenerlas, muchas veces es cuando vas a la tienda, no se limitan a tomar o a tocar una sola cosa, agarras varias, escoges las manzanas, uh-huh. agarras las latas, entonces ahí estás dejando pues tus manos, ¿no? Lo mismo también he escuchado que pasaría con estas bolsitas con dulces, entonces aclarando que esto es solamente uh-huh. una disposición que está ahorita para lo que es la ciudad de Fitchburg, veremos qué se sigue desarrollando en las próximas semanas con el tema, porque pues a nivel estatal se están tomando ciertas disposiciones, entonces es importante mantenernos al tanto, pero es obviamente meramente voluntario, aquellas familias o niños que quieran participar, ahora sí que es opcional. Sí, y otra de las recomendaciones que vamos a hablar la semana que viene es que solamente se le va a recomendar a la gente no salir de su ciudad, ¿ok? Que la gente de Fitchburg quede en Fitchburg, que la gente de más, porque a veces la gente viene de otros vecindarios, de otras ciudades, entonces eso se le va a pedir a la gente, que salga con los niños, con familiares que vivan en la casa, no con gente, oh, le voy a dar mis niños a la vecina para que vaya con ella, no. Entonces va a haber muchas más cosas. Restricciones, ¿no? Va a haber más restricciones si toman todo esto en cuenta, pero como tú mencionas, sí, es un poquito complicado con los niños uh-huh. chiquitos, pues no va a haber una manera de checar efectivamente si la persona es de Fitchburg o viene de fuera. Exactamente. Pero es importante, yo diría una recomendación clave es no pararnos en las calles a platicar con los vecinos y ay, nos sí. vimos, y porque a veces uno no se contiene, ¿no? La emoción, y eso yo creo que es lo que también haría una gran diferencia en que no haya contagios. Entonces, es bueno ustedes que ponen estas legislaciones y toman estas decisiones, tomar todo esto en cuenta. Así es que pendientes para nuestro próximo programa, les traeremos más noticias sí. de lo que va a ser la celebración del día del Halloween. Así es que bueno, pues yo creo que eso es todo, ¿no, Julia? Ya estamos. Sí, ya llegamos al final del show, así que bueno, terminamos con otro show y bueno, los esperamos la próxima semana. Así es, muchísimas gracias por vernos. Recuerden, síganos en las redes sociales, síganos aquí con Fact TV, también en todas las transmisiones que se hacen diariamente en los diferentes canales de aquí de la ciudad de Fitchburg, y por supuesto, también síganos por ahí en Facebook. Los esperamos en la próxima emisión de Descubriendo Contigo, noticias y recursos en español. Muchísimas gracias, Julia, y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao. Bye.